Pero entonces vamos a preparar todo. Esta pecera le caben 19 litros de agua. Antes de llenarla, les recomendaría que le pongan su plaquita de unicel. Como en esas peceras que tengo, ahí donde tengo mis peceras, tienen una placa de unicel que sirve como cama. Esa la consigue en la papelería. Entonces se pone aquí en la parte de abajo una placa de unicel para que el peso se distribuya y después ya la puede llenar. Primero, antes de instalarla, hay que llenarla con agua. Bueno, todo se enjuaga siempre con pura agua de la llave. Entonces, las piedritas de naturales se pueden solamente enjuagar y ya se pueden meter de inmediato. Pero las piedritas de colores, estas hay que dejarlas 24 horas remojando y ya después enjuagarlas y ya meterlas. Pueden poner a trabajar todo su equipo y meter las piedras naturales y ya estas, ya que estén enjuagadas, ya con cuidado las pueden vaciar, no pasa nada. Entonces, veamos, primero lo que incluye serían las gotas anticloro. Estas gotas son para que pueda llenar el agua utilizando agua de la llave. Se usa nada más una gota por cada 2 litros. A esta le caben 19 litros, le pone 8 gotas, la revuelven y en 1 minuto ya está lista para utilizarse. Ya que haya llenado el agua y le haya puesto sus gotas, luego tiene este filtro, que es un filtro interno. Este filtro limpia y oxigena al mismo tiempo. Aquí ponemos su cajita. Esa prueba de agua, entonces debe cubrirlo el agua más o menos un dedo de profundidad. Al nivel que llenen de agua, este debe estar más o menos un dedo de profundidad de donde lo vayan a poner. Y se coloca viendo de un lado hacia el otro o viceversa. Entonces, para que funcione, tiene aquí una entrada e incluye esto que llamamos flauta. Entonces, esta flauta se coloca aquí. Así queda como en L. Y luego esta es como una cascadita. Se coloca así. Y... Ay, Dios, no lo puedo girar. Así. Queda de esta forma. Así el agua queda como esta profundidad y esto va a quedar como acá en ras del agua. Así cuando esté saliendo el agua sale como si fuera una fuentecita y queda colocado así en una orilla. Y de agua tiene que ir aquí. Exacto, como que aquí bien al tope para que esté 1 centímetro de profundidad, un dedo. Y eso es lo que hace la filtración y la oxigenación. Para hacer la limpieza hay que desconectarlo un ratito, lo sacan y hay que separar esta parte de aquí del motor que es este. Pueden quitar esta pieza, separan y ya tenemos aquí este, queda libre. Ya solo sacamos la fibra que tiene, se enjuaga con pura agua o usando agua de la pecera que saquen y se vuelve a meter. Después de 5 días. Cada 4 o 5 días, sí. Ya se le colocó otra vez su flauta. Esta me acuerdo al principio cuando los empezamos a trabajar. Como que luego se siente complicado, ¿no? La forma que tenía así en L, pero quedan bien padres. Va a quedar así. Luego, incluye bacteria nitrificante. La bacteria nitrificante se utiliza solo una vez. So, es una cepa, viene bacteria aquí en esta botellita y es para que todos los desechos químicos que producen los peces pueda ser procesado. Es muy similar como a nuestra flora intestinal. Entonces, ya que esté trabajando el filtro, aclimata a sus peces y ya vacía el líquido completamente en la pecera para que la bacteria empiece a hacer su trabajo. Solo se usa normalmente la primera vez y esto es ya solita y después sigue reproduciéndose. La bacteria nitrificante. Incluye un vasito de alimento, este sirve para todos los peces que lleva. Y la sal de acuario ayuda a prevenir que no haya enfermedades o infecciones por hongo. Se utiliza nada más una cucharada, más o menos así, para toda la pecera. Puede ser antes o después de echar a los peces. No se preocupe, tarde en disolverse un ratito. Y aunque ellos vean que vayan y le piquen, no hay ningún problema. ¿Cada Entonces, cuánto se echa? esta cada vez que le cambia agua. Pero ve que es una cucharada por cada 20 litros. Si cambiamos la mitad de agua, entonces sería media cucharada. No tiene que ser exacto, no se preocupe, con que sea una aproximación, con eso es suficiente. Y ya vimos lo de sus piedritas. Y incluye un termómetro y un calentador.
Este termómetro es como una calcomanía y se pega por fuera. Entonces este, dependiendo de la temperatura a la que esté, cambia de color, como ahorita aquí está marcando entre estos. Tiene que marcar su pecera de 24 a 27 grados, más o menos. O sea que si estuviera aquí como ahorita, estaría un poco fría y habría que conectar el calentador. Este va totalmente sumergido. Este de preferencia hasta abajo. Totalmente sumergido hasta abajo y ya nada más el cable sale y lo conecta a la luz. Y así lo puede tardar varias horas en hacer ese cambio. Entonces, cuando empiece a ver que ya empieza a pasar de 26 y está llegando a 27, ya lo desconectan. Y ya van a pasar unas horas y va a empezar a bajar poco a poco. Si empieza a ver que empieza a estar a menos de 24, lo vuelve a conectar. Sí, pero deben mantenerse en 27. Va a ser unos 26 a 27, sí. Y ya con eso, sí, yo creo que tenemos todo. De cualquier forma, este video lo grabé, lo voy a subir a mi canal y si quieren me mandan WhatsApp y le mando una copia de este video. Por si tienen duda, este video quedó así como instrucciones para su pecera en especial. Sí, vamos a...